Diferencia entre ritmo cardíaco y pulso, una guía esencial. El ritmo cardíaco y el pulso son dos conceptos fundamentales en el campo de la salud, a menudo utilizados de manera intercambiable, pero que en realidad tienen significados y funciones distintas. Comprender estas diferencias es crucial no solo para profesionales de la salud, sino también para cualquier persona interesada en mantener una buena salud cardiovascular. A continuación, se exploran detalladamente estos dos términos, sus diferencias y su relevancia en la evaluación de la salud del corazón. Ritmo cardíaco, definición y características. El ritmo cardíaco se refiere a la secuencia de los latidos del corazón, incluyendo la frecuencia, regularidad y la sincronización de estos latidos. Este concepto engloba tanto la frecuencia cardíaca, que es el número de veces que el corazón late por minuto, como el patrón y la constancia de estos latidos. Frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se mide en latidos por minuto, el PM. En reposo, la frecuencia cardíaca de un adulto sano oscila entre 60 y 100 el PM. Este rango puede variar según la edad, el nivel de actividad física, el estado emocional y la salud general del individuo. Los atletas, por ejemplo, pueden tener una frecuencia cardíaca en reposo significativamente más baja debido a su alta eficiencia cardiovascular. Ritmicidad. El ritmo cardíaco también se refiere a la regularidad de los latidos del corazón. Un ritmo cardíaco regular implica que los intervalos entre cada latido son constantes. Las irregularidades en el ritmo cardíaco, conocidas como arritmias, pueden ser benignas o indicar condiciones cardíacas subyacentes que requieren atención médica. Importancia del ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco es un indicador crítico de la salud cardiovascular. Un ritmo cardíaco anormal puede señalar problemas como la fibrilación auricular, el bloqueo cardíaco o la taquicardia ventricular. Estas condiciones pueden aumentar el riesgo de eventos graves como accidentes cerebrovasculares o insuficiencia cardíaca, por lo que la monitorización del ritmo cardíaco es esencial para la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Pulso, definición y características. El pulso es la expansión y contracción rítmica de una arteria a medida que la sangre es bombeada por el corazón. Se puede sentir en diferentes puntos del cuerpo donde las arterias están cerca de la superficie de la piel, como en la muñeca, el cuello, la parte interna del codo y el dorso del pie. ¿Cómo se mide el pulso? Para medir el pulso, se utiliza la yema de los dedos índice y medio para presionar suavemente una arteria contra un hueso. El número de pulsaciones en 60 segundos da la frecuencia del pulso, que normalmente debería coincidir con la frecuencia cardíaca. Este método es simple y no invasivo, y proporciona información valiosa sobre la salud cardiovascular. Frecuencia del pulso. La frecuencia del pulso también se mide en latidos por minuto y, en condiciones normales, debería ser similar a la frecuencia cardíaca. Sin embargo, ciertas condiciones, como el pulso deficitario, pueden hacer que el pulso sea menos perceptible en ciertas áreas, incluso si la frecuencia cardíaca es normal. Calidad del pulso. La calidad del pulso incluye la fuerza y la regularidad de las pulsaciones. Un pulso fuerte y regular es indicativo de una buena circulación sanguínea y una función cardíaca saludable. Por otro lado, un pulso débil, irregular o ausente puede indicar problemas circulatorios o cardíacos que requieren evaluación médica. Diferencias clave entre ritmo cardíaco y pulso. Aunque relacionados, el ritmo cardíaco y el pulso son conceptos distintos con sus propias características y métodos de evaluación. Medición. El ritmo cardíaco se mide directamente mediante el uso de electrocardiogramas, ECG, que registran la actividad eléctrica del corazón, mientras que el pulso se mide palpando una arteria periférica. El ECG proporciona una imagen más completa del funcionamiento del corazón, detectando arritmias y otras anormalidades que no se pueden percibir solo con la palpación del pulso. Indicadores de salud. El ritmo cardíaco ofrece una visión detallada de la frecuencia y regularidad de los latidos del corazón, identificando problemas que pueden no ser evidentes al medir el pulso. Por otro lado, el pulso proporciona una evaluación rápida y accesible del flujo sanguíneo y la fuerza del corazón. Contexto de uso.
En un entorno clínico, los profesionales de la salud dependen del ritmo cardíaco para un diagnóstico preciso y el seguimiento de condiciones cardíacas. El pulso, aunque menos detallado, es una herramienta útil para la evaluación inicial y el monitoreo continuo en situaciones donde el acceso a tecnología avanzada puede ser limitado.